Seguimos en Tierra del Rock, siendo las 6:30 de la noche, y esperamos pues tu llamada, ¿no? Para que te ganes también algunos discos, ¿sabes? Algunas bandas que hemos entrevistado ya han dejado su material, llamando al canal, pues, hacerte acreedor de los discos que han dejado para ustedes. Bueno, vamos a pasar ahora, Julius, al bloque de los internacionales, ¿no? A ver qué sorpresa nos traes. Mira, lo más curioso es que, ¿tú te acuerdas de los 80 más o menos la banda argentina Los Violadores o no? Así es, ellos impusieron en esa época, en los famosos rock de los 80, claro, muy buena música. Vinieron a la feria, a la Mauta, cuando en ese entonces estaba en vigencia. Existía la feria internacional, sí, así es. En la Plaza de Acho, que dieron un concierto también. Así es. Bueno, lo importante es que una banda que no es latinoamericana haya sacado uno de sus temas como cover, mira, ve. Y se trata de la banda Dai Toten, que ha sacado como cover la canción de ellos, que es 1-2 Ultraviolento, para todos ustedes en Tierra del Rock. Fuerza, ¿no? Imagínate, David. Contagia 1-2, Ultraviolento. ¿Qué te parece? Mira esa sorpresa. Un grupo norteamericano que se supone que canta música en inglés, cantando una canción latinoamericana. Un cover, imagínate, ¿no? Cayendo las barreras entre el rock en inglés y el rock en castellano. Bueno, compartiendo escenarios. Así es, pues, y el tema es fuerte también, pues, se presta, ¿no? Para el hard rock, el rock fuerte, para apoyar. ¿Viste cómo se divertía el público? Claro, no interesaba que estuviera en castellano, igualito se divertía. Así es, igual.
Y para todos los televidentes también que nos están viendo, de repente ya no lo, la, de repente las parejitas un poquito más mayorcitas, base 4, 5 quizás, que gozaron con la moda de John Travolta y Olivia Newton-John. ¿Te acuerdas o no, Junior? Por supuesto. Claro. Esas épocas de las películas. De gris, ¿no? ¿Te acuerdas de los cine, gris? La chamarra de cuero, todo. Así es. Gris. Claro. Así es. Mira, lo más curioso es que estos dos artistas se han vuelto a juntar después de buen tiempo, casi... ¿Cuántos eran? Unos 15 años más o menos. 15, 20 años por lo menos. Y han logrado otra vez plasmar aquellos éxitos que tuvieron por ese entonces. Y le vamos a dejar con uno de sus temas que más impactó en la película Gris, que lleva por título Tú eres lo que más quiero, para todos ustedes. Qué buen video y qué nostalgia, ¿no? Imagínate cuántas personas habrán recordado aquellos momentos, aquellas épocas. Claro, el clásico vaselina, ¿no? Así la peinadita. Aparecer claro. Siempre con el cabello mojado. Y era ¿no? Todas las funciones abarrotadas de los cines. Era la moda del momento y claro. Todos se iban a ver la película lleno total, eran los cines, lleno total. Así es. Bueno, amigos, no se vayan, ya seguimos después de esta tanda de comerciales.